Bueno, familia, estamos a domingo. Como veis, acabo de terminar con un vídeo que voy a empezar ahora mismo a ponerle, pero quería contaros un poco. Esta semana ha sido una semana de la leche. O sea, hacía tiempo que no recordaba haber entrenado tanto. No he parado. El lunes he salido yo por mi cuenta, he hecho unos 13 kilómetros por la mañana y luego 6 kilómetros por la tarde con Estela. El martes creo que ha sido, me he hecho unos 22 kilometrucos con Pablo por Peñacabarga. Miércoles creo que descansé, porque ya ni me acuerdo. El jueves hicimos el reto de... me fui con Oscar y con Pablo y con Álvaro a hacer el reto de kilómetro vertical. Viernes, sesión con el hijo del caballar, que es el vídeo que os voy a poner ahora mismo, ¿vale? Y ayer, sábado por la noche, una tirada de 46 kilómetros por la zona de la Ultra del Soplado, el recorrido antiguo, por Bárcena Mayor, Cruz de Fuentes, Bárcena Mayor. Y entonces, nada, quería hablar un poco con vosotros y deciros, pues eso, que esta semana ha sido la leche. Así que voy a dejaros ahora con el vídeo del hijo del caballar y espero que os guste. ¡Empezamos! Bueno, familia, hoy otro día de entrenamiento. Esta semana le estoy dando goma porque tengo que pillar al tío de los dos estrabas. Que las malas lenguas dicen que aquí el pollo tiene dos estrabas y, claro, así que no hay quien le coja. Mis influencers me han dicho, hecho saber por las redes sociales que tienes dos estrabas. ¿Qué tienes que decir al respecto? No, hijo, con uno tengo bastante, como para tener dos. Y aquí es lo que hay. Vamos a hacer una ruduca por aquí por... Bueno, sí, supongo que ya muchos lo conocéis porque ya esto es un clásico de mis vídeos, pero estamos en Co. Vamos a subir a Pico de Acebo, no vamos con intención de récord, ya que hoy no cedía para batir récord, ¿vale? No está para mucha intención, ¿eh? No, porque va a resbalar el terreno a la leche. Entonces vamos a hacer una tirada de casi 20 kilómetros, 18, me sí, has dicho, ¿no? 18, por ahí salen con 1.200 positivos. Tengo que decir que por la cumbre no se ve nada, está todo tal, y nos tendremos que fiar del GPS de David, que no tiene mucha buena fama. No, el de la fama no soy yo de perderse, esos son otros que estaban por ahí, pero conmigo de momento nadie se ha perdido, ¿eh? Así que nada, vamos a recargar botellines y para arriba. We were 16 in the summertime when you saw me like a movie scene. We were crazy. Bueno, ya hemos hecho la primera cruz. Como veis, el día está nublado, el pico de Acebo ni se ve. Fijaos, debería estar ahí detrás. Pero no hay rastro de él. Y luego vamos a ir a Evio, que está por allí. Pero lo mismo, este es el Serpa. Así que, si encontráis un cadáver con esta cámara, el responsable es aquel, ¿vale? Que tengo muy malas referencias sobre él y su GPS. Así que no sé si llegaremos... Es el mío, joder, que es el de Johnny y el de Juanman, que anda mal. A mí me han contado que es el tuyo. Así que me fío más de Johnny que... En cuanto a tecnología, me fío más de Johnny que del hijo del caballar. La última vez que han ido solos, mira lo que ha pasado. Revisa el canal. Revisa el canal que mira lo que ha pasado. Bueno, eso fue un pequeño despiste. A ver dónde me lleva. No voy nada de récord ni nada por el estilo. Veo cómo subir suave, vale. Disfrutando de la frescura del norte. Vamos. Y ahora mismo estamos llegando a la segunda cruz. Como veis, el aspecto es un poco más tenebroso, ¿eh? Parece que nos van a salir los caminantes blancos por ahí. Con la cruz y eso le da más aspecto. Sí, sí. A ver, fijaos. Mete miedo. Pico de Acebo, que dice David que está ahí. Yo no lo veo claro ahora mismo. Bueno, os voy a ser sinceros. Hasta el Pico de Acebo confío en que llegamos. Más allá, eso es otro cantar. Una cosa, he apagado el reloj, ¿eh? Sin reloj, sin GPS y sin nada. No me jodas, ¿eh? Sí, hoy vamos donde nos lleve la montaña. Freestyle, a ver, freestyle. Por donde nos lleve el cuerpo. Ay, hicimos cima. Madre mía. Se hace duro, con el tiempo así. Sí. Para subir el tramo este de Acebo resbala
Resbala muchísimo hoy. Dos pasos para adelante y uno para atrás. Aquí estamos haciendo cima en el campamento base de la CEU. Vamos a esperar al último parte meteorológico a ver qué nos dice si podemos intentar la subida por la cara norte de Ibio. Y depende de lo de que nos diga el parte meteorológico, pues vamos para ello. Bueno, nos vamos. Pues estábamos hablando, le hablaba de decía David que no me quiero imaginar a esta gente que sube al Everest y todo eso. La salvajada que tiene que ser aquí, que simplemente hemos pasado un día de sol a un día con un poco de agua y un poco de barro y ya cuesta subir notablemente, no me quiero imaginar aquello. Ya no solamente por la altura, sino por el terreno. Hay que estar loco, ¿eh? Porque casi me caigo. Hay que estar... no sé si loco o demasiado cuerdo para saber lo que haces. Así que nada, vamos para abajo. A ver si conseguimos la segunda cumbre del día. Bueno, por ahora el Sherpa se está ganando el sueldo, ¿eh? Estamos yendo bien, pero mirad qué bonito, ¿eh? Mirad qué bonito es Cantabria, ¿eh? Una pasada. Es tan verde, ya sabéis por qué, porque en verano también llueve. 17 de agosto, mira. 17 de agosto con chubasquero. Y allá arriba en el Cebo hemos pasado frío, ¿eh? Sí. Se cascaba el viento, el agua y bueno. Hoy vamos a hacernos un entrenamiento de 18 kilómetros y 1200 de desnivel positivo. Eso es. Esta semana me estoy metiendo horas, ¿eh? La putada que llevo aquí al enemigo. Entonces, mal asunto. Pero bueno, guardo mis armas secretas para desafíos real. Ya tengo a Estela que me ha dicho que ni se me ocurra teñirme, que si no va a haber crisis. Así que ya puedo ganar. Y no quedar el último. Eso quiere decir que te tiñas. Si te dicen que no... Me ha dicho que ya puedo hacer lo que sea para no quedar el último. Así que me ha dado permiso por romper piernas y lo que haga falta. Así que nada, vamos a seguir. Es que ataje, es que por ahí a veces hay algún mastín. Ah, vale, sí. No es que quiera atajar. Me dice que por aquí hay mastines. Mal asunto, ¿eh? Los mastines... Dicen que son buenos perros, pero de lejos. ¿Eh? Vamos. Y segunda cima, no vamos a tocar palo porque nos queda muy a desmano todavía. Ahí mismo, pero no se ve. Estamos en Ibio ahora mismo, en el alto de Ibio. Ay, aquí estaría el palo de Ibio, pero no lo veis. Ahora ya, ¿qué nos queda? ¿Bajar, Paco? Sí, ahora vamos a bajar al avituallamiento, al bebedero, que yo voy un poco pelado de agua. Y yo ya me he bebido todo. Vemos el bebedero un poco más adelante. Y después ya vamos a bajar por una zona pistera hasta Co. Vale. Desnivel ya hemos hecho 1200, ¿no? Supongo. Sí. Ya llevamos 1200 positivos. 1100 casi y dos rampucas que nos quedan. ¿Y kilómetros? Kilómetros 11, me parece. Llevamos 1200 con 11 kilómetros. Bueno, 1100. Cuidado que lleva cuatro. Sí. Y baja el tipo ahí. No, no. Esto... Aquí está el cuidado para las vacas. Como están con el... Además ese está... ¿Es recién nacido? ¿Tiene el cordón? Recién, ¿eh? Sí. Está bueno. Ay, vamos para abajo. Bueno, se acabó. Ahí tengo al hijo caballar. Limpiadas las zapatillas, tenis, bambas, playeras, spice. Y yo voy a por la mochiluca que tengo aquí, me voy a dar también un poco agua para quitar lo mayor y a tomar una cervezuca que nos la hemos ganado. Ay, vaya palizuca, ¿eh? Nos hemos hecho 18 kilómetros con unos 1150 de desnivel positivo. Casi nada. Llevo una semana, la verdad, que dura, dura, ¿eh?
Bueno, familia, con esto ya acabamos el vídeo. Me gustaría haceros una pregunta y que me dejarais un comentario. ¿Qué preferís? ¿Calor asfixiante de esto que te deshidratas en el kilómetro 2? ¿O una temperatura como la que hemos tenido en el vídeo, de esto de agua y frío, que llegas a casa con el nudo globo? Lo del nudo globo no voy a dar muchas explicaciones. Yo creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, pero yo soy de nudo de globo, ¿eh? O sea, llevo mejor el frío y el agua que el calor. ¿Vosotros qué preferís? Y bueno, con esto ya pensaba haber hecho dos vídeos, pensaba haber metido las dos quedadas en un solo vídeo, pero se me iba a ir de tiempo, así que mañana publicaré la quedada nocturna. Tengo que deciros que el hijo del caballero está como un toro, lo tengo complicado para desafío Urbión. Espero no tener que teñirme, que como me tenga que teñir, va a haber problemas en casa. Por cierto, desafío Urbión, agotó dorsales, así que me alegro mucho de haber aportado mi grano de arena a que se queden sin dorsales. Y espero veros a muchos de vosotros allí, ¿vale? Con esto ya acabamos. Invitaros a seguirme en Instagram, invitaros a seguirme en Strava, Helio Production en ambos, como veis no os lo pongo difícil. Y si me acabáis de conocer, invitaros a suscribiros al canal, que no cuesta nada, familia. Y darle me gusta y esas cosas, ¿eh? No me seáis osos. Venga, adiós. Adiós. Bah. Bueno, familia.